Hello everybody, welcome to lesson 4 for Spanish language. Do you speak Spanish? ¿Tú hablas español? ¿O hablas español? Yes, I speak Spanish. Sí, hablo Spanish. Do you speak English or French or German or Italian? ¿Hablas inglés, francés, alemán, italiano? Informal form, you must use the pronoun. If you mean somebody you have respect or it is first time you meet, you are telling, ¿Usted habla italiano? I don't speak English. No hablas inglés. Germany, Alemania, France, Francia, England, Inglaterra, Italy, Italia. A little of, un poco. I speak a little French. Hablo un poco de francés. Here is aquí. There is I or allí. Over there. De allá. This. Esta. These. Estas. That. Ese. Those, esos, or estas, or aquellos, or aquellas. You visit Colombia. Vosotros visitáis Colombia. They eat cake. Ellos comen pastel. You dress very well. Ustedes visten muy bien. Do you understand? ¿Entiendes? Do you understand me? ¿Me entiendes? Now repeat after me. ¿Tú hablas español? ¿Hablas español? Sí, hablo español. ¿Hablas inglés? ¿Hablas francés? ¿Hablas alemán? ¿Hablas italiano? No hablo inglés. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia. Un poco de. Hablo un poco de francés. Aquí. Ay. Allí. De allá. Esta. Estás. Ese. Esos. Esas. Aquellos, aquellas. ¿Vosotros visitáis Colombia? Ellos comen pastel. Ustedes visten muy
Bien. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Must, deber. Ought to, debería. Have to, tiene que. Will, será. Would, haría. Should, deberá. If, si. Me, you, te, him, her, it, or you, informal form, le, or se, us, nos, you, os, or vos, them, you, informal, plural, is less. They are object pronouns. When you own something, you use those pronouns. Myself, me, mismo. Yourself, tú or usted mismo. Himself, él mismo. Herself, ella mismo. Itself, sí mismo. Ourselves, nosotros mismo. Yourself, ustedes, vosotros mismo. Themselves, sí mismo. Now repeat after me. Deber, debería, tiene que, será, haría, debería, sí, me, te, le. Se, nos, os, vos, les, mi, misimo, tú o usted misimo, él misimo, ella misimo, sí. Misimo. Nosotros misimo. Ustedes o vosotros misimos. Sí, misimos. I don't understand him or you in formal form. No, no le entiendo. No le entiendo. I don't understand you. No te entiendo. I understand you. Te entiendo. I understand him or you in formal form. Le entiendo. How do you say it in Spanish? ¿Cómo te dice en español? How do you say eat in Spanish? ¿Cómo se dice eat en español? How do you write it? ¿Cómo se escribe se? ¿Cómo te escribes? Can you speak slowly? ¿Podrías hablar más lento o puedes hablar más
despacho. Puedes leer? Can you read? Do you understand Spanish? ¿Entiendes español? Now repeat after me. No le entiendo. No te entiendo. Te entiendo. Le entiendo. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo es dice it en español? ¿Cómo se escribe se? ¿Cómo te escribes? ¿Podrías hablar más lento? ¿Puedes hablar despacio? ¿Puedes leer? ¿Entiendes español? Who are you? ¿Quién es usted? ¿Quién eres? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde es ustedes? Usted. I am Fariba. Soy Fariba. I am a girl. Soy chica. I am a student. Soy una estudiante. I am from Iran. Soy de Irán. Who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellas? Who are we? ¿Quiénes somos? Who are you people? ¿Quiénes son ustedes? Who is she? ¿Quién es ella? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? My name is Fariba. Mi nombre es Fariba. Me llama Fariba. What do you do? ¿Qué se hace? ¿Qué haces? I study at the college in Spain. Estudio en la universidad en España. Now repeat after me. ¿Quién es usted? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde es usted? Soy Fariba. Soy chica. Soy una estudiante. Soy de Irán. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es ella? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Fariba. Me llamo Fariba. ¿Qué se hace? ¿Qué haces? Estudio de la universidad en España. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work at the campus or at the hospital. ¿Trabajo en la campus o
el hospital. Only see that at is N and D is L, but he is L with a sign over E. Where does she work? Donde ala ella trabaja? She works at Google. Ella trabaja en Google. Where do you live? Donde vive usted? Donde vives? I live in Sweden. Vivo en Suecia. What does your father do? ¿Qué hace tu padre? Tu with a sign over U is you, and tu with a sign is your. My father is doctor. Mi padre es médico. Now repeat after me. ¿Dónde trabajas? Trabajo en el campus. Trabajo en el hospital. ¿Dónde ella trabaja? Ella trabaja en Google. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vives? Vivo en Suecia. ¿Qué hace tu padre? Mi padre es médico. Thank you for watching. See you in the next lesson.